La presidenta de la Asociación de Comité de Amas de Casas dijo que la situación de violencia que se vive en los barrios es dramática y que ese escenario lo sufren muchas de las madres en el país. Mandamos a nuestros hijos a las universidades en horarios nocturnos y mandamos a nuestros hijos a la escuela en horario también nocturno y siempre vivimos con el temor. Expresaron que la exclusión y la desigualdad han provocado que los jóvenes se dediquen a delinquir por no tener ofertas de trabajos ni mejores oportunidades. El Estado no se hace responsable de la garantía de los derechos fundamentales en términos de lo que es, como se ha dicho, el tema de la vivienda, asegurar un acceso a un empleo de dignidad para las familias, a tener acceso a servicios fundamentales a nivel de la ciudad, con estabilidad, con permanencia, con calidad. Roberto Abreu, dirigente comunitario en Los Alcarrizos, denunció que la situación de inseguridad en la zona es tan alarmante que en la escuela Juana Saltitopa y otras, algunos jóvenes se están dedicando a la venta, consumo de drogas y actos de violaciones. Según los datos del Hospital Nicio Calventi, ellos reciben diario unas 300 emergencias. De esas 300 emergencias, entre 5 a 7 se dan por arma blanca y arma de fuego. Mientras que el coordinador del Comité para Defensa de los Derechos Barriales en la zona norte consideró que el mayor problema del plan de seguridad es haber tomado como modelo a dos instituciones tan poco confiables en la ciudadanía como la DNCD y la policía. Cuando llegan a un lugar dos o tres veces y no encuentran sustancia controlada, suben sobre la jipeta o sobre los vehículos que cargan a cualquiera de los jóvenes que encuentren en el camino y le ponen a tus pacientes, le ponen droga. Los grupos hablaron sobre la delincuencia y el plan de seguridad ciudadana en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio. Miguel Martínez, Informativos de Antillas.